¿Estás preparando para algo? Bien, por fin has llegado. Dijiste que estaba a punto de pasar algo gordo en Akaya. El jefe de ingenieros de la tormenta está desarrollando un arma nueva. ¿Un arma nueva? Eso no puede ser bueno. Está intentando huir de Akaya. Si eso es cierto, podríamos convencerlo para que nos ayude a derrotar a la tormenta. Va a participar en un simposio sobre ingeniería naval en el anfiteatro de Akaya. ¿Puedo ir al anfiteatro ahora mismo? Parece que están discutiendo los planos de un arma secreta para la tormenta. Seguro que el jefe de ingenieros sabe algo más sobre el tema. Parece muy sencillo. Responden a la frase en clave: Poseidón me ha escogido. Claro. El ingeniero jefe está entre los asistentes. Búscalo. Se ve que aprecias mucho esa espada. ¿De dónde viene? La forjé yo mismo. Pero es más que una hoja para mí. Es una elección. Hay que valer para acercarse tanto a un blanco. De eso se trata. ¿Qué puedes contarme sobre la tormenta? La habría tenido que nombrar Amorges. No me suena mucho la tormenta, pero nada me extrañaría viniendo de Amorges. Él ha tenido siempre una única cosa en mente: la prosperidad de Persia. A cualquier precio. ¿Qué te convenció para ayudar a los refugiados, Darío? Nima tiene un gran corazón. Y eso es algo que hay que alentar. Pero en cuanto terminemos, nos marcharemos de la Hélade para siempre. Voy de inmediato al anfiteatro en busca del ingeniero jefe. El ingeniero jefe está aquí, pero no sé muy bien quién puede ser. No debería costar mucho. La contraseña es Poseidón me ha escogido. Creo que este es el lugar que dijo Darío. Ahí está. Furcia de Hera. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Lárgate, intento prestar atención. Poseidón, me... ¡Idiota! ¿Qué? No pudo haber escogido a semejante idiota. Te he visto molestar a todo el mundo desde aquí. ¿Quién te habló de mí?
Un amigo mío se ha estado informando sobre ti. Sabemos que quieres irte de Akaya y queremos ayudarte. Este tipo de ayuda espontánea suele tener un coste secreto. Esta vez no, te lo aseguro. Bueno, si te hubiese enviado la tormenta, ya habría muerto. Debo dar con la forma de derrotarla. Como esa arma de la que hablan. El aliento de la quimera. Mi mayor invención y de la que más me arrepiento. Me fui antes de que me obligaran a completarla. Sin los últimos retoques, nunca funcionará como pretenden. Cuéntame más sobre esa arma secreta. ¿Qué es lo que hace? La diseñé para que engullera los barcos enemigos en un torrente de llamas. Funciona muy bien. Lo difícil es instalarla. Si no se hace correctamente, es un suicidio, uno doloroso. Tú trabajaste con la tormenta. ¿Qué me puedes contar de ella? Es una criatura implacable y sin sentimientos, pero lo peor es que es una estratega magnífica. Hay que buscar mucho para encontrar un comandante mejor. Decías que querías irte de Akaya. ¿Tienes un plan? La única forma de escapar es capeando la tormenta. Créeme, he agotado todas las opciones que tengo. Esa de ahí es mi esposa. Y ahora ella también está en peligro. Te estás arriesgando mucho compartiendo secretos conmigo. No. Lo que quiero es que destruyas a la tormenta por mí. Si consigues los planos, podré instalar el aliento de la quimera en tu barco. Con él, podrás destruir toda su flota. Tengo que deshacer este entuerto. Si el aliento de la quimera es tan potente como dices, seguro que resulta útil. Cuando acabe con tu barco, que se prepare el Escila. ¿Cómo consigo los planos? Los tiene el comandante de la flota de la tormenta, el que coordina el bloqueo. Mientras los buscas, empezaré a trabajar. Los planos están en clave y solo yo puedo leerlos. Aunque los tengamos en nuestro poder, tardaré un poco. Nos reuniremos aquí cuando termine. Bien, ya empezaba a preguntarme cómo eliminar el bloqueo. Yo me encargaré de...
cerebro nexo, Ipireta. He oído algo por ahí, sin duda. Estos son los planos del aliento de la quimera. Ya puedo regresar al anfiteatro. No, habrán encontrado al ingeniero. Solo él podría descifrar planos de armas. ¡Mirad! Primero el ingeniero fugado, luego el portador del águila. ¡Qué suerte! Yo no usaría la palabra suerte. Anda, mira quién aparece justo cuando debe. ¡Matadlos! ¡A los dos! Ah!
Dios. La tormenta es más astuta y metódica de lo que esperábamos. Tenemos que avisar al resto. También podrían estar en peligro. Le diré a Barnabás que mire los planos. Sea como sea, es mejor no quedarse aquí. Volvamos a las sombras. Te vi hablando con mi marido. ¿Puedo ayudarte? La mujer del ingeniero. ¿Qué sabe sobre los planos de las armas? Mi marido dejó manuscritos codificados desperdigados por toda Acaya. Algunos entre la flota de la tormenta y otros en el astillero. Con ellos aprenderás a construir e instalar el arma. Así podrás acabar con la tormenta y vengar a mi esposo. Acabaré con la tormenta con o sin ayuda del arma de tu marido. Sea como sea, lo vengaré. Le habría hecho muy feliz oírte. En Acaya hay muchos barcos. ¿Cómo es el que tengo que encontrar? Puedes empezar por los barcos de la tormenta, que patrullan por el puerto. Has dicho que en el astillero había libros de códigos. ¿Dónde está? El astillero militar de Patra y está a las afueras de la ciudad. Daré con los libros de códigos. Te veo. Thank you.
Mira. Pruebas armamentísticas. No te esperábamos, Tormenta. Mis armas, lugarteniente. ¿Dónde están? Instaladas, pero aún no las hemos probado. Hacedlo. Pero la estabilidad... Que lo hagáis. Tú, quédate aquí. ¡Fuego! Lo quiero listo mañana. Sí, almirante. El Steel aguarda mi regreso, pero antes voy a supervisar vuestro trabajo en los astilleros para ver qué más habéis estropeado. ¡Vamos! La tormenta. Esto no será fácil, sobre todo si logran poner el arma a punto. Si consiguen manejar un poder semejante, dudo que la Adrastia logre hacerles frente. Ni una flota completa podría. Hay que ser previsores. Parece que tienes un plan. Hay que ir tras ella. Si podemos acabar con el problema ahora, mejor que mejor. Tenemos que atraparla. Vamos al astillero. No está muy lejos. Vamos. Ahí estás. Y empezad de cero. Pafse, craso, sí. El astillero. Encontraremos antes a la tormenta si nos apagamos. Solo hay comida y cosas de cocina. No he hecho nada malo. Me gustan los barcos. Al final hace bueno. La mujer que manda aquí, ¿la conoces? Yo no he visto nada. Déjame en paz, por favor. Este tiene que ser uno de los libros de códigos que mencionó la esposa del ingeniero. No entiendo nada. Pero puede que Barnabás sí. Parece que algo va mal. Dígame a
Esa mujer, la que vino por aquí, ¿dónde está? Se ha ido. Espero que Poseidón nos ayude. Creo que por aquí hay algo. O alguien. Estoy buscando a la mujer que lleva todo esto. El arma no está lista. Aún no. Está... ¡Ay! Alguien me está siguiendo. ¿Has visto a la mujer que está al mando? No dejes que te oigan. Hay ojos y oídos en todos lados. Rastro de la tormenta. Yo tengo esto. La orden sospecha que estamos en Akaya y han encomendado a la tormenta que nos atrape. Hemos caído en la trampa. Padre, tiene que enterarse de esto. Rápido. Nos están siguiendo. No, nos están dando caza. Ahí, ese almacén. Yo los distraigo y me oculto. A partir de ahí es cosa tuya. Sí, monta un numerito y ve al almacén. Yo me quedaré atrás y veré cuántos hay antes de tomar una decisión. ¿Empiezas ya? ¿Cómo has podido? ¡Yo te quería, monstruo! ¡No te me acerques! Separémonos para encontrar... ¿Dónde está la tormenta? ¿Cuál es su plan? Está construyendo un arma que irá montada en su barco. El Scylla. Y tiene a toda Akaya en toque de queda para encontrarte. Portador del águila. No puedes escapar. El Scylla os hará saltar por los aires. Su flota te aplastará. Nunca la derrotaréis. Si la tormenta nos quiere encontrar, habrá que llamar su atención destruyendo su flota. Han intentado atraparnos. Casi pillamos a la tormenta. Al menos nos hemos librado de la orden, por ahora. Cuídate, Nima. Te veré luego en el escondite del barco. ¡Qué bueno!
Τι, ε!
Otro libro de códigos. Bien. Lo que buscaba. Un libro de códigos. Se lo daré a Barnabás.
destino, porque pío, porque pío, a porito te emerime. Porque poco tonino, porque pío, porque pío, a porito te emerime.
Están ahí. Si no llegó a detenerlos. ¿En serio? ¿Quién crees que habría ganado? Sé defenderme solito. Bueno, ya estamos todos. Hemos hecho todo lo que nos propusimos. Y ahora a sacar a los refugiados de Acaya. La tormenta quiere instalar el aliento de la quimera en el Escila. Pero ahora está en nuestro poder. La tormenta no sabe lo que le espera. Sin el aliento de la quimera, no tiene nada que hacer. Después de todo, Poseidón me ha escogido. ¿Qué? La pillaremos por sorpresa. Barnabás y yo atacaremos por mar. La mejor forma de alejar a todo el mundo de la costa será atacando al Escila con el aliento de la quimera. Los barcos mercantes podrán aprovechar la distracción para escapar. Nima y yo nos aseguraremos de que todos hayan embarcado. Esta vez podremos irnos de Acaya. Si la Orden se entera de que estáis en los barcos, tendremos un problema. Cuando te acorralan en el agua, no hay escapatoria posible. ¿Qué opinas tú, Nima? No tenemos alternativa. Tenéis que hacerlo. Lo haremos. Necesitamos un sitio donde quedarnos sin levantar sospechas. Conozco un lugar, una casa en una colina cerca de Dime. Pues vámonos ya. Pero mira qué sitio. Pertenecía a un amigo mío. Intentó escapar de Acaya, pero al final no lo consiguió. Tengo que preparar al resto. Os veré luego. Este lugar tiene algo muy especial.
Es un lugar precioso, lleno de paz. Cierto. Qué pena tener que irse. ¿Y ahora? ¿Qué? Seguiremos huyendo, supongo, como siempre. Por lo menos hay vino. Por lo menos hay vino. Ahora, en serio, tu padre es un hombre muy capaz. Lo es. Pero emocionalmente le cuesta mucho abrirse. A la gente como nosotros le cuesta hacer amigos. Siempre de un lado para otro. Pero nos hemos conocido. Por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Malaca. Malaca. Me acuerdo de cuando nos conocimos en Macedonia. Comimos jabalí bajo las estrellas. La primera vez en mucho tiempo que me sentí como en casa. No he vuelto a sentirme así hasta hoy. Tendremos que aprovecharlo, pues. Debería buscar a Darío y al resto. Supongo que los refugiados estarán ya en los muelles. Amigos, puede que ya no vuelva a verlos nunca más. La última vez que vi a Mifila, discutimos. Siempre lo hacíamos. Ojalá le hubiese dicho cuánto significaba para mí y lo orgullosa que estaba de ella. Ahora que ha vuelto, me da miedo no reconocerla. No es fácil conectar de verdad, Alexios. Hay que pensárselo antes de dejar escapar algo así. Conectar de verdad es muy difícil. Podría estar dejando escapar una oportunidad. No sé.
¡Capitán! ¡Eh! ¡Capitán! ¿Qué pasa? Se ha reunido una flota inmensa aquí cerca. Parece que están esperando a algo, pero no sabemos qué. La tormenta. El barco. Toda esa gente. Lo sabe. La tormenta lo sabe. Nos van a matar a todos a la vez, de un solo golpe. No nos destruirán. Hundiré hasta el último barco. ¿Cómo? Barnabás, prepara el barco. Y el aliento de la quimera. Sí, mi capitán. Está listo. El Hades va a tener mucho movimiento hoy. Nima y yo actuaremos desde aquí. Buena suerte, Alexios. Tengo que llegar a la Drástea.